Okay. Good morning and welcome back. I I would check in your audio and you made like three mistakes, you know, a artist, which is artist, artist. The second one is theater, which is theater, theater. And the other one, let me check here my message. Um, counter, countertop. Say counter, counter. It's okay. We can also say counter, but we need to get used to, like, to listening to people saying countertop, countertop, like internet, Santa Claus, morning. You see? Solamente tres palabritas: counter, artist, and theater. Lo demás estuvo perfecto. El día de hoy, okay. lo que te voy a explicar, ¿tienes alguna pregunta para mí antes de comenzar? Eh, eh, hice el, el pronunciation checker. Okay. Hace ahí las frases y el problema que tenía es en la. No me acuerdo cuál era la palabra. ¿Tienes tú las frases? Sure, yes. Acá la tengo. A ver, allí te comparto. Estoy abriendo el archivo Yo lo tengo abierto. Acá está. Speaking like native. Voy a compartir. Pantallita. Está. It's loading. PowerPoint. It's loading. Okay, I'm ready. I will share the screen. Can you see my presentation? It is at the end of this one. Okay. ¿Cuál? Acá, por ejemplo, la countertop. The, the, the first, the butter. The butter is the... better. Yeah, y la otra, the butter is thick. This one. Mm -hmm. Butter is thick. They are, uh, they are homophones. Tienen como que muy sonidos parecidos. No sé si te das cuenta. Mm -hmm. Sí, entonces, a veces puedes encontrarte con homófonas, así como nosotros las tenemos en, en el español. En inglés también hay homófonos Ahora, okay. no es que sean exactamente igual, sino que, por ejemplo, yo tengo esta palabra de aquí. Mira el símbolo fonético: es eh, eh, butter, butter, butter. Mira, mira el símbolo fonético que tiene, que es una A, ¿eh? todavía no hemos llegado a símbolos fonéticos. En cambio, otra es una butter, butter. Cuando tú veas este, este de aquí, esta es una A, ¿sí? Pero es el sonido que tiene, por ejemplo, el, el verbo cortar, que es cut. este, mira, que es cut. Y que, ¿te acuerdas? El que vimos ahorita, este, este de aquí, tiene el mismo sonido que el de la palabra gato. I'm sorry, sí, gato. ¿Te das cuenta? Ah. Ahora, profe, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo puedo hacer para que suene mejor? O sea, literalmente, cuando ves esa A que como un, un triángulo así, tu boca debería abrirse hacia arriba y hacia abajo, mira. cut cut Caught. Mi boca se abre para arriba. Es caught, Ca caught. Caught. I caught. I caught a piece of paper. Paper. So I caught. Pero cuando utilizo la otra S que tiene como una A y una E, me sonrío. Mira. Cat. Cat. Caught. Cat, cat. Mi boca se abre hacia los lados, pero con el otro es hacia arriba. Esa es la diferencia en símbolos fonéticos. Ahora, eso es lo que tú tendrías que ir poco a poco, ir aprendiendo para que tengas ese acento de ¿no? la diferencia, ¿no? Por ejemplo, te digo, I have a cat. Cat, cat, cut, cut. So I cut the cat. Suena distinto. Yo corto el gato. So I cut the cat. suenan totalmente distintos. En este caso, el primero sería, por ejemplo, um, which one? Butter. Y el otro es butter. 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 butter, butter, butter. Es para los costados. Todavía no hemos llegado a fonética, así que no, no te preocupes okay. por esa parte, no te estreses, pero sí, el, el, el pronunciation checker es bien, es bien piqui con, a veces, la pronunciación y está que incomoda cada rato con esas palabras, pero eso es lo chévere de eso, o sea, que te dice dónde te equivocas, ¿vale? Eh, lo que te voy a enseñar hoy día, van a ser, voy, quiero bustear un poco más tu inglés, ya con el presente simple que tú sabes, eh, me, me, me es suficiente también, con el presente progresivo me es suficiente también, quiero darte un tema que es bien fácil. Um, y, y son varios, son 10 temas en uno. Te voy a explicar 10 temas en uno, cada uno con su diferencia, para que tú más o menos te expreses correctamente. Como por ejemplo, yo en español he notado que las personas me dicen, oye Carlos, eh, creo que debes de mejorar. Tus presentaciones. Eso para eso, eso que me están diciendo ellos, ¿qué cosa es? Por ejemplo, ¿cómo lo sientes? Me dicen, oye Carlos, eh, debes de, de cambiar un poquito tus presentaciones, porque a veces no entiendo. Ese debes. ¿Cómo lo entiendo? Como una. O sea, el debes para mí, como lo dices, debes cambiar. Es como un pedido. Más ¿como que un como pedido, una sugerencia. Como una sugerencia. Entonces, por ejemplo, nosotros que hablamos español, los que usan el debes como una sugerencia es que no saben hablar español, literalmente. No saben hablar español. Los que me dicen, por ejemplo,. Oye Carlos, eh, estás, estás mal en tu examen, ¿eh? Deberías de ponerte a estudiar. Eso, deberías de ponerte a estudiar. Eso yo lo entiendo también como un consejo, ¿sí o no? Uh -huh. Pero no, no tiene sentido que alguien me diga, Carlos, oye, deberías ponerte a estudiar. Tu mamá va a llegar, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, eso en español no debería ser así. Es, estaría como que muy, un poco mal expresado. Yo te voy a enseñar el, la correcta interpretación como para que no te no te, no te estreses tanto ahí, tengo que solo en esto, sino la correcta interpretación nos va a permitir usarlo en el momento indicado. ¿Vale? Se so, voy a compartir pantalla. Uh -huh. Igual, eh, cualquier consulta, eh, me la haces. Tengo algunos ejercicios, son complicados. Sí, son complicados. Uh, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Vale? Lo primero que te voy a enseñar es el shoot. Para ti, yo sé que tú interpretas el shoot como que, como deberías, ¿cierto? Uh -huh pero el deberías, la mayoría no lo usa de forma correcta en español, por lo cual yo recurro a una traducción más literal y, y más específica para evitar errores. Cuando tú me utilizas el should, Diego, ¿estoy grabando tu lección? Sí. El ¿Quién? should, yo quiero que tú lo interpretes como, oye, yo creo que lo mejor para ti es o no es tal cosa. Para eso sirve. O sea, el lo que me estás dando que... es una sugerencia, claro. pero... Es tu opinión. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, eh, Pedro tiene diabetes. Tiene, he has diabetes. Tiene diabetes. Y le digo, oye, you should eat more vegetables. You should eat more vegetables. Oye. ¿Deberías comer más vegetales? Sí, se entiende cómo deberías comer más vegetales, pero lo que, yo, lo que yo realmente quiero transmitir es que yo no soy un doctor, yo no soy un experto, pero lo que digo es, oye, ¿sabes qué? Yo creo que, según yo, lo mejor para ti es que comas vegetales. Es un consejito que te doy en base a mi opinión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mira la estructura gramatical. Es simple. ¿Cómo que simple, Carlos? Yo necesito colocar el sujeto. Necesito colocar el verbo modal should. Y por último, el verbo. Ahora, no importa si trabajas con he, con she, con él por ejemplo. She should. She should study. She should study. She should study English. E, ella, oye, yo creo que lo mejor para ella es que ella estudie inglés. She should study English. Me olvido de las reglitas. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende, Diego? Sí, entonces cuando uh -huh. tú vas a dar uno consejito, pero en base a tu opinión. Utilízame el should. Vamos bien allí. Ahora, la forma negativa obviamente sería, por ejemplo, el should not. O si tú quieres, utilízame el shouldn't. Mira que hasta ahora no te estoy enseñando ninguna regla. O sea, es tan fácil este tema que es como ponerle la palabra antes del verbo. Nada más. Y para preguntas se invierte, por ejemplo. ¿Should I go? ¿Vamos bien? Uh -huh. Um, sí, y mira, ¿y cómo interpretarías esta pregunta? Debería. Oh. ¿Debería ir? Debería ir. Sí. Um, yo lo interpreto como, oye, ¿tú crees que esté bien que vaya? Te está pidiendo permiso. ¿Te das cuenta? Así que no lo voy a incluir por ahora en este momento. Porque es otra cosa. No sé si me dejo entender. Solamente quiero que me utilice. Pero el ahí. Dime. Ah, no, pero ahí el otro es el May. Uno es el can y el otro es el May. Ahorita vamos a ver esos usos. El shoot en, 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 en pregunta me da la onda de que me pides permiso. Oye, um, ¿crees que esté bien que vaya? Me pide permiso, me da, me da ese permiso, me pide permiso. Te das cuenta, no me sugiere nada. El que me podría sugerir es el shall. Que no te preocupes, que estas palabras parecen raras, pero. Yo te las voy a explicar ahora, o sea que hoy día, la verdad que te voy a ahorrar años, años, años de estudio porque te estoy dando servidito. El shoot, tú para que no te equivoques ya, olvídate del deberías. Olvídate del deberías porque nunca nadie nos enseña a hablar, a ti ni al colegio nunca he recibido una clase en español que me enseñen a usar el deberías. Pero el deberías lo que significa es, oye, según mi opinión, yo creo que lo mejor para ti o lo peor para ti es tal cosa. Entonces, esa es la correcta interpretación del deberías, ¿vale? vamos muy bien entonces sí. la tenemos para forma afirmativa y para forma negativa afirmativa y negativa no uso reglas simplemente le agrego el shoot vamos bien ¿Sí? sí genial ahora me voy con el otro me voy a usar el hat better el hat better es otra estructura muy buena pero cuál es la diferencia entre el shoot y el hat better es igualito oye yo creo que yo creo que lo mejor para ti es o no es tal cosa. Pero ¿cuál podría ser la diferencia entre un shoot y un hat better? Muchos le dicen de que el hat better tiene más intensidad que un shoot. Pero yo soy más vivo, ¿sabes lo que pienso yo? De que el hat better me trae, me trae como que una cosa mala. Así que tú me tienes que dar un poco más de contexto cuando me utilices el "had better". No solamente lo vas a decir así, por decir. Por ejemplo, Diego, yo veo que ahorita tú estás mal en tus exámenes en el colegio. Estás en el colegio, estás mal, y te veo jugando en la play. Mira, tú ahorita estás "you are playing video games at home". You playing video games at home, and then I am with you, of course, at home. Y te digo, oye, Diego, ¿sabes qué? Hey, listen to me. You had better study, man. You had better study, man. Mom is coming. ¿Qué es lo que trato de decir? Es lo que te digo, oye. Man, será mejor que estudies, ¿eh? Mi mamá está llegando. ¿Qué es lo que te doy a entender? Que si no estudias, ¿qué yes. va a pasar? Algo malo te va a pasar. O sea, porque mi mamá está llegando, ¿cierto? Ah. ¿sí? Que no tendría nada que ver con lo otro. Que si yo digo, hey, you should, you should study, man. Mom is coming. Lo que yo entiendo es lo siguiente. Oye, Diego, eh, te veo jugándote. Oye, Diego, creo creo, te doy mi opinión, nada, ¿no? creo que lo mejor para ti es que estudies. Y mi mamá está llegando. Es como que te doy información adicional, ¿te das cuenta? Pero si yo lo pongo con un con un hard batter, literalmente acá te digo una consecuencia que te podría pasar, ¿no? You had better study, man. Mom's coming. Como que mi mamá algo te va a hacer. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Esa es la diferencia entre un shoot y un hard batter. ¿Vamos bien? Ahora, claro. ¿cómo lo niego? Dime. Digo, no, está claro. Ah, perfecto. Para negativo no pasa nada. Para negativo es simple como lo siguiente. You had better not study. You had better not study. Entonces, ya te estoy explicando mm -hmm. eh, eh, como que la diferencia entre estos dos. ¿Vamos bien? Mm -hmm. Mira, y el verbo normalito y el not aquí. Igual, si es que usan terceras personas como she. No pasa nada. She Siempre she tienes is, que usar el es igual. Pero okay. el verbo es igual. She had better. She had better play. Será mejor que juegues. I'm recording the class, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre el shoot y el had better. ¿Vamos bien? Uh -huh. Listo. Ahora nos vamos con otro. Ah, vamos con uno más que nos falta el otro. Aquí lo voy a poner aquí al costado. El O2. Mucha gente lo conoce. Es que realmente... no ah, Bueno, si yo lo pronuncio es O2, sí. Oh, recuerda que este de aquí tiene la choice sería T. Y cuando dos sonidos se repiten, se elimina el primero. Por lo tanto, quedaría... Ora. 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 Ahora, ¿el Ora es una copia? Ahora. Es una copia de lo que es el shoot es una copia de lo que es el should. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hora y el should? Es que el ora mira, te digo, te soy bien honesto. El Hora sí tiene versión negativa. Tiene versión negativa. Que sería el. A ver. El hora, sí, pero o sea, es tan rarísimo que nadie lo usa. O sea, en vano te enseñaría porque tú nunca en la vida lo vas a usar. Ni siquiera lo vas a poder encontrar. ¿Vale? Se usa más la versión afirmativa. O sea, es. Ahí está, la forma afirmativa. Eso sí, el shoot, es como el, el, el hora, es eh, más formal, más formal que el shoot. O sea, yo lo siento de esa forma, es más formal que el shoot. Ahora, cuando digo que ya creo que es lo mejor para ti o no es, aquí ya no borraría eso, no es tal o no es así. Cuando digo que es lo mejor para ti, creo que es lo mejor para ti. Ya no sería lo negativo, ¿no? Es que no lo vas a usar. ¿Te das cuenta? Es improbable que, o sea, es casi uno de 100 que me veas un hora en negativo. Es rarísimo. Es rarísimo, o sea, no existe para mí, ¿vale? Pero ¿de qué hay? Sí, hay, sí, sí hay. Pero es rarísimo. Ahora, dice, yo creo que es lo mejor para ti, sugerencia, pero es tu opinión. En cambio, aquí me da más la onda también, o sea, aparte de que es tu opinión, es como que algo moral, por ejemplo, imagínate de que tú le has gritado a tu tío, o a tu mamá, a tu hermano, y te digo, oye, eso es que Diego, y hey, ahora, apologize. Oye, eh, deberías disculparte. No es que yo crea que esto es lo mejor para ti, o sea, sino que es algo moral, no sé si me dejo entender. Oye, creo que deberías de disculparte, ¿no? Te has equivocado. En cambio, si yo le digo, oye, Pepito. You had better... You had better apologize. Será mejor que te disculpes. Yo siento que si no me disculpo, me vas a pegar. En cambio, si te digo... Hey, you should apologize. Digo, creo que lo mejor para ti... Yo no sé. Según mi opinión, es que te disculpes. Pero si le digo... You ought apologize. Es lo mismo. Solamente que me trae como que esta onda moral. Yo no solo mi pensamiento. Sino que es algo como que más ideal. Se podría decir. ¿Notas la diferencia? Ok. Sí. Con el have better... O sea... Dime. Sí, pero... <laughs> Eh, o sea, está claro, pero el momento de, espero, ojalá, ojalá necesito estudiar porque. Claro, es que exactamente, o sea, lo que pasa es que en los libros primero te llenan la cabeza con el shoot, 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 shoot. luego te enseñan el ora, ora, el hat better, el hat better, pero tú piensas que los tres son iguales, porque eso es lo que te van a decir, o sea, los tres, es que literalmente si tú buscas un significado, los tres tienen el mismo significado, deberías. La mayoría te dice uno es más fuerte que el otro, uno es más formal que el otro, pero yo te estoy dando contexto y te estoy diciendo que el had better me trae una condición mala. Por ejemplo, si tu hija jala sus exámenes tiene 15 años no está estudiando, eh? oye you had better study, okay, será mejor que estudies porque tú algo le puedes hacer, no sé, le puedes castigar, le puedes llamar la atención, no puedes de viaje, ya tú ves porque algo mal lo puede pasar. En cambio con el should no, es como que hey you should you should study more. Creo que deberías estudiar más, es ¿eh? como un consejo tuyo de papá de amigo. En cambio con el hora, es como cuando ya tú le haces sentir mal, ¿no dice? You should study more. Oye, deberías estudiar, no solamente es tu opinión, sino que es algo, algo más ya moral, ¿no? Como que no, no aprovechas las oportunidades que tienes, creo que deberías estudiar eh, más. Te das cuenta, por ejemplo, le estás regañando a tu hija, llamándole la atención, podrías usar un hora o un tú, pero si quieres algo más más una idea general, no solamente de ti. Eh, por ejemplo, yo no solamente pienso que el inglés la gente debería estudiarlo. Yo digo hora, porque ya es como que algo, una idea más general que hay. No solamente es mi opinión, sino que es más general. No sé si me dejo entender en esa parte. Por ejemplo, okay. yo en mi mente, yo lo que pienso es que los, los hijos deberían respetar a sus padres con un hora, porque es una idea más general. ¿Vale? Uh, uh -huh. En cambio, con el shoot sería solamente mi opinión. ¿Te das cuenta? Ah, ahí vamos. Ahí vamos. Mira, afirmativo, afirmativo, negativo. Aquí también tenemos afirmativo y negativo. Entonces, ahí te voy dando las tres versiones del, como que el, del deberías que estamos acostumbrados a usar. ¿Vale? ¿Y el, el, el had el better? ¿Existe pregunta? No, no existe pregunta, no existe. Ok. De, del shoot sí existe pregunta, pero no lo considero aquí todavía. O sea, solamente okay. te estoy explicando sí, sí. para que veas la diferencia en de consejitos, deberías. Tiene okay. otro uso, tiene otro contexto. ¿Vale? Vale, ahora, después de que ya sabemos estos tres, ya conocemos las diferencias, ya sé más o menos cómo ubicarme, vamos con el have to. ¿Te acuerdas que yo te mencioné que hay verbos que se unen con otros y la mayoría se une con el to y otros se unen con el ing? ¿Cierto? Ya está. En esta ocasión tenemos el have. El have yo sé que significa tener. Acá está. El have yo sé que significa tener. Pero. Cuando se une con otro verbo, vas a usar el have to. ¿Ok? Y este have to, lo que yo entiendo es como que tienes que. Como que tienes que hacerlo, ¿vale? Pero no es que simplemente tienes que hacerlo, o sea, no es simplemente eso, o sea, ese tienes que hacerlo no, no solamente es eso, sino que yo lo entiendo como que tienes que hacerlo porque es. Porque es necesario. Por ejemplo, muchas personas confunden lo siguiente. Oye, mira, ¿cómo, que, cómo deberías de decirlo? Mira. Oye, uh, tú deberías tener una licencia. Una licencia para conducir. O tú tienes que tener una licencia para conducir. ¿Cuál crees que sea la forma correcta? Imagínate que le digo, oye, tú tú deberías tener una licencia para tú manejar. Tienes. O tú tienes, ah, exactamente. No es que yo te doy, oye, creo que deberías, de, creo que lo mejor para ti es que tengas una licencia para conducir. No, eso está mal. Tú tienes que decirme, oye, es necesario que tengas una licencia para conducir. ¿Te das cuenta? Entonces ya tú tienes que ir más o menos viendo un ejemplo más. ¿Cómo dirías, oye, eh, deberías usar el cinturón de seguridad para manejar? ¿O tienes que usar el cinturón de seguridad para manejar. ¿Qué opinas? Porque no es que no es un consejo, o sea, es literalmente necesario. Ahora, imagínate que Pepita ha sacado un 0.5 en su examen y es su examen final, entonces puede reprobar el curso, le queda un examen nada más. Tú como profesor, ¿qué le dirías? Oye, Pepita, you should study more or you have to study more. You have to start more. Porque ya no es, ah, Pepita, yo creo que lo mejor para ti es que estudies más para el próximo examen. No es, Pepita, ¿sabes qué? Es necesario que estudies para el próximo examen, porque si no, pues acción. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, yo, por ejemplo, lo veo como que, you have to, you have to have, you have to have, tienes que tener. O you have to bring, o you have to study. okay, you have to study. You have to study more. Oye, oh, yeah. es necesario que estudies más. ¿Vamos bien? Uh -huh. Aquí se cambia, acá sería she has to. She has to. Study more. Porque esto ya es presente simple, no sé si te has dado cuenta, es presente simple. Claro. Ahora me voy al must. El must tiene un uso, sí, tiene un uso. Normalmente la gente lo usa como debes pero no lo vayas a usar como para dar un consejo. Oye, Carlos, eh, debes de darle un poquito más de color a las diapositivas, está muy neutro. Ese debes, yo lo siento como un consejo en español. No, ahí eh, tendrías que usarme tú tú, tú, tú deberías, por ejemplo. Oye, sería you mejor, should. Uh, you should, en lugar de un debes, porque debes, ¿qué significa? O sea, literalmente, es que tienes que hacerlo. También es idéntico, mira. Tienes que hacerlo porque es necesario. Ahora, yo te comento algo. Cuando tú hablas in la vida diaria, en la vida diaria, el must literalmente es como que stronger than have to. It's stronger. It's stronger. It's more. It's more powerful than have to. Okay. And sometimes, sometimes uh, we use must when we are talking about laws or or maybe guidelines. Everything that is like written in a piece of paper. You see. In Spanish, to make it clear. Te digo que el más es literalmente como un have to, sí, es necesario. Um, lo siento que el más es como que stronger than have to, es más fuerte que el have to, sí. Y para no equivocarnos tanto, eh, lo puedes encontrar más que todo en las leyes, en los lineamientos. Mira, por ejemplo, yo literalmente puedo decir, you have to, you have to use the seat belt. Tienes que usar el cinturón de seguridad when you drive, cuando manejas. Tú tienes que utilizarlo. ¿Por qué? Porque yo considero que necesari es necesario, literalmente. Pero el must es más fuerte. Oye, you must use. Tú debes usarlo. No porque yo lo diga, sino porque también eso está en las leyes. ¿Te das cuenta? ¿Me dejó entender? ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿Cuál podría ser la diferencia entre un have to y un must? Para serte honesto, el, el have to es como un should. ¿En qué sentido? En que. Es más que todo porque yo lo pienso que es necesario, es obligatorio para ti. En cambio, un más must, un, un must es como que no, más. Como una ya, orden. Como una orden, pero para todos, es más general. Por ejemplo, yo estoy seguro de que eh, un niño tiene que ir a, al colegio. no hey, Children have to study at school when they are kids. Los niños tienen que estudiar en, en el colegio cuando son niños. ¿Por qué? Porque es necesario. Pero te das cuenta que no solamente se cumple para la persona que le digo. O sea, yo estoy hablando contigo que eres un director, no, sino que es más general. O sea, en general los niños deben de estudiar en el colegio cuando son niños porque es necesario. Entonces yo utilizaría ese más para cosas generales y el have to me, como que trataría de limitarlo para cosas para para cuando te hablo a ti, cuando hablo a un grupo de personas para cosas más específicas. ¿Me dejó entender? Por ejemplo, okay. eso del cinturón de seguridad no solamente aplicaría para ti, o sea, aplicaría para todos los conductores. Entonces o sea, yo prefiero más... Utilizar el más en este caso, así seas tú, te digo, hey, you, you must wear a seatbelt. Tienes que usar el cinturón de seguridad. No porque lo digo yo y yo sé que es necesario, sino porque sería para todos. Pero de repente tú eres mi hijo y yo sé que todos los estudiantes tienen que estudiar, pero yo te estoy hablando a ti. Entonces te digo, hey, you have to study, man. Tienes que estudiar porque es necesario. No sé si, okay. pero como soy un director de un colegio, estoy dando un discurso a mis estudiantes. Hey guys, students must focus on grammar. Los estudiantes tienen que estudiar más, tienen que eh, eh, enfocarse en la gramática porque es necesario de repente. Porque se rige para todos, no te estoy dando solamente a ti. ¿Vale? Ahora, para usar el más, no es que la gente esté usando el más a cada rato porque le dé la gana. Eh, hay un uso específico que es cuando se habla de la voz pasiva. El Passive Voice. Pero que es un tema que todavía no has desbloqueado. O sea, el Passive Voice todavía es un tema que no has desbloqueado. Así que lo vamos a dejar en Standby. Esto del Passive Voice. Lo dejamos en Standby. Pero yo te estoy explicando como que la diferencia... Dame un minutito. ¿Vale? Perdón. Voy a poner más, más aire porque está caliente aquí. Verá rato para... Ok, no problema. Ok, ok. Entonces ya te estoy dando la diferencia entre un have to y un must. A ver, te voy a dar un contexto y quiero que tú este, me, me, me escojas uno de estos, ¿vale? Mira. Ok. Eh, tú llevas a tu hija al cine o a tu hijo al cine. Y van a ver una película de Deadpool, Deadpool 3. ¿Vale? Todos saben que es una categoría para adultos, porque hay sangre y matanza. Yo soy la persona que recibe los tickets, ¿vale? Yo soy una persona que recibe tickets para entrar al cine. ¿Vale? Mi ticket es súper antiguo y ya no leen QR, sino yo recibo los tickets. ¿Y qué crees que te digo? Oye, uh, she, she has to bring a ID, or she, must, she, has, she has to be 18 years old, or she must be 18 years old. Ella, uh, ella tiene que tener 18 años o ella debe de tener 18 años in order to, to watch the movie. ¿Cuál escogerías? She has to be or she must be. O sea, para mí las dos aplicaría, pero los dos si aplican. Lo de... Vamos bien. Cuando ya tú me captaste la idea de que los dos aplican, vamos cañón. En este caso, Ajá. él te lo está diciendo a ti. ¿Qué le va a decir? Es probable que le diga have to. O has to. Muy bien. She has to. Me voy a she decir, oye, she has to be over 18 years old. Ella tiene que ser mayor de 18 años. Y tú le dices, ¿por qué? Y te digo, mira los lineamientos. Kids must be over 18 years old. Está en un papel. Dice que los must be. ¿Te das cuenta? Y está en un lineamiento. Reglas. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Uh -huh. Hasta ahí vamos bien. Uh -huh. Sí, sí. Entonces el contexto como que el más ya está en papeles. es como que más general. En cambio, cuando te lo habla, dice con has to. Ahora, una, una diferencia también podría ser en la vida real es que los dos es como que tienes que o debes que hay uno es más fuerte que el otro. Pero miren, Luzo, ¿eh? estoy jugando con mis amigos eh, y le digo, oye, ¿sabes qué, chicos? Ya me tengo que ir. ¿Por qué? Me dicen. Because I have to study. O le digo, because I must study. Si yo le digo I have to study, significa porque es necesario, ¿cierto? Uh -huh. Pero a mí me nace. En cambio, si le digo, chicos, no, you know, I gotta go because I must. I must study. Es porque es necesario que estudie. Pero no me, no me, no me nace a mí si no es, por ejemplo, por mis padres o porque he salido mal en el examen. Esa es la diferencia en la vida diaria. Como que esto es más externo. ¿Y cómo podría recordarme eso, Diego? Por el uso de esto. Acá lo voy a poner también para cosas ex como factores externos te afectan. En cambio, aquí es más interno. Esas son las diferencias. ¿Vale? Ahora, otro error. Y ahí queda. Y ahí queda. Si tú completases el, el estudio de la Passive Voice, ya terminarías el uso del must. Pero todavía no te puedo enseñar el Passive Voice. Necesito. Aquí va algunas lecciones más. Pero ya te enseñé cómo usarlo de forma, recuerda, de forma afirmativa. De forma afirmativa. ¿Vamos bien? Ahora tú te preguntarás, Carlos, ¿y qué hay de la forma negativa? Es obvio que la forma negativa, ¿qué significaría? Que no tienes que, ¿cierto? No tienes que. Y ahora te voy a preguntar para ver más o menos tu español, porque aquí también existe el más not o también conocido como más Yo te hago la siguiente pregunta. Tú me dices, Carlos, voy a copiar, dame un ratito. Yo te digo, oye, digo, no te preocupes, eh, no debes de copiar, te voy a mandar el, la, la, el, la pizarra por tu chat. O te digo, oye, no tienes que copiar, ¿eh? no, no, no tienes que copiar porque te voy a mandar el, la pizarra por tu chat. ¿Cuál de usarías? Uh, no, me, me, me perdí, o sea, no deberías o no. Mira, yo te voy a decir, tú me dices, Carlos, puedo copiar, dame unos minutos, Carlos, puedo copiar y te digo lo siguiente, uh -huh. opción uno. Ah, no pasa nada, este, Diego, no, no tienes que copiarlo, eh, te voy a mandar el archivo por tu WhatsApp. O te diría, eh, no pasa nada, Diego, no, no, no debes de copiarlo porque yo te voy a mandar el archivo uh, en tu WhatsApp. ¿Crees que los dos estén bien? ¿Los dos suenan igual? Pensaría que no, no tienes que copiar, tal vez es lo que yo diría. Pero ¿qué pasa si te digo, no debes de copiar, ¿eh? no, no debes de copiarlo porque te lo voy a mandar por, por tu WhatsApp? También sonaría bien en español, ¿cierto? No debes de copiarlo. O por ejemplo, mira, vamos a hacer una fiesta, mira, para que tú veas que hablas mal español, mira, estamos haciendo una fiesta y todos están trayendo algo y te digo, tú faltaste ese día que yo designé los bocaditos, yo designé los bocaditos, tú faltaste, vienes al otro día y te digo, chicos, eh, no se olviden traer eh, los bocaditos para mañana, hay que ser compartir. Y tú dices, Carlos, ¿y yo qué traigo? No, no pasa nada, no, no debes de traer nada, digo, tú solamente ven y diviértete. ¿Cómo lo sientes ese, no debes de traer nada? Eh, no, no te preocupes, no me da igual si es que traes o no traes. Exactamente, es como que decir, no, no, no es que te dé igual, sino que no es necesario. No, oye, no, no debes de traer nada. Tú solamente ven, siéntate y comparte con nosotros. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Eso está mal. O sea, así es como hablamos español. O sea, literalmente hablamos mal el español. ¿Por qué? Porque uno debes. No es que no pase nada. O no es necesario. Mira. No debes, muchas personas que hablan español lo interpretan como que okay, eh, no es necesario, no debes que, pero literalmente es se me prohíbe. Se me prohíbe hacer algo. Ese es el correcto uso. De que se te prohíbe hacer algo. Por ejemplo, estás en un hospital y te digo, estás fumando. Te digo, hey, 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 you must not smoke well, here. Uh, this is a hospital. No es que te diga, oye, tú no debes de fumar, o sea, porque no es necesario. No. Claro, tú no claro. debes de fumar porque no se te permite fumar. Le digo, oye, señor, usted no debe fumar aquí, o sea, usted no se le permite fumar aquí. Entonces, ¿entiendes el uso? En cambio con el have to, que sería el. Puede ser este un don't have to, or, or un doesn't have to. Es, yo lo que comprendo es como que no es necesario que you don't. No, have no, to. No, no. La negación tienes que aumentar el auxiliar. Sí, porque es presente simple. O sea, o es presente es... simple. Oh. Because I'll send the PDF. Entonces, yo en esta ocasión cuando te digo, oye, no, no debes de copiar porque te voy a mandar el archivo. No, no me puedes usar un másen. Deberías usarme el don't have to, you don't have to copy because I'll send the PDF. Te diría, oye, no es necesario que copies. Diego. yo te voy a mandar el PDF, así que tranqui, presta atención. Te das cuenta pero nunca en español me digas un debe o sea en inglés tampoco me uses un mustn't. lo usas incorrectamente en español y por tal razón lo vas a usar incorrectamente en inglés o sea eso es lo que te va a diferenciar a ti entonces ya te expliqué la forma afirmativa la negativa la afirmativa la negativa y acá te enseño los tres modales que son hora should and had better cómo vamos tienes sí. alguna pregunta para mí de repente algo no quedó claro no no está Está claro. Ok. ¿Cuál me falta? Ah, listo. Ahora me voy a otros modales, ¿vale? Mire, como puedes ver, aquí te he dado el uso de cada uno de ellos. Profe, ¿hay más usos? Sí, a lo largo de las clases te voy a dar algunos otros usos adicionales, pero por ahora considero que estos son los primordiales o son los primeros, ¿vale? Ahí, por ejemplo, nos falta el interrogativo del shoot. Nos falta. Ah, no, mira, literalmente acá nos falta uno, el interrogativo del should, y nos faltaría el más compasivo. Así de simple. Y ya está. Ahora lo que te voy a enseñar son otros dos, tres verbos modales más, que es uno que tú mencionaste, que es el can. ¿Vale? El can. Tú dices, Carlos, ¿en qué momento voy a usar el can, por ejemplo? Lo vas a usar, por ejemplo, para hablar de una habilidad o capacidad que tengas en el presente. Por ejemplo, yo quiero hablar que tengo una capacidad, o sea que literalmente que puedes hacer algo, dirías, por ejemplo, en el presente I can speak German. Yo puedo hablar alemán. Es una capacidad que tengo. Te pregunto, oye, ¿tú puedes hablar alemán? ¿Can you speak German? No, I can't. Ah, te estoy preguntando. Estamos hablando de capacidades, ¿sí o no? O de habilidad, ¿sí o no? Por ejemplo, tengo la habilidad de bailar. Uh -huh. I can dance very quickly. Yo puedo bailar muy rápido. ¿Te das cuenta? Entonces, te estoy hablando de habilidad o de capacidad. Y luego, yo también tengo otra pena que yo no te he enseñado del pasado, pero te voy a enseñar una nueva palabra: el could. could. El could es idéntico al can, es para hablar de una habilidad o una capacidad que tenías. En el pasado. Mira. Por ejemplo, yo en el pasado, porque ahora ya no puedo, diría que I could, I could, I could run quickly. De repente tuve un accidente y te digo, bueno, Diego, ¿sabes qué? Yo podía correr muy rápido. Porque ya no puedo, porque es una habilidad o una capacidad que tenía en el pasado. O sea, si existe en el pasado, ya no la tienes en el presente. Uh -huh. Cuenta. En I could, I could. Eh, I could swim, okay, and different, different And yo podía nadar en diferentes competiciones. In different, in different, uh, yo podía nadar en diferentes competiciones, en different, en different pools. Podía nadar en diferentes piscinas, porque ya, ya no puedo ya. ¿Te das cuenta? Uh, lo que me pasa a mí, I could, I could sleep. Uh, I could sleep well. Antes yo tenía la capacidad de poder dormir bien, pero ya no puedo. O sea, te estoy dando una capacidad, una habilidad que tenía. ¿Vale? Uh -huh. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahora, esto lo voy a dejar así en standby. Ahora, en negativo, es fácil. Le agrego el can't. Y el otro sería couldn't. Ya no podías. ¿Vamos bien? Dame un. Ok, ok, Ya, yeah, perdón. ok, ok, Nice. mismo pasa mismo pasa con el te das cuenta que para hablar de capacidad o de habilidades, simplemente utilizo la forma afirmativa y negativa, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Pero también lo podría usar en su forma interrogativa, por ejemplo, te digo. O sea, en el pasado tú tenías la habilidad, could you, maybe, could you speak maybe en el oh, could you could you practice sports? Oye, practic pudiste practicar, o sea, tenías la capacidad de, de practicar a, a algún deporte estudiantes para hablar acerca de eso más que todo. ¿Vamos bien? Entonces, para hablar de capacidades, habilidades, ya tenemos el can y el could, Yo ¿sabes que el can es para el presente y el could es para el pasado? Ya lo tengo mapeado. Pero qué es lo que te voy a enseñar hoy día y qué es lo que más me importa? Son los politeness levels of politeness. Y ya con eso cerraríamos el tema de los modales. Son niveles de cortesía, es la forma en la que tú vas a tener que expresarte dependiendo, o sea, tú haces esto en español. En inglés lo vas a tener que hacer de la misma forma. Arranquemos con el can. El can no únicamente sirve para hablar de habilidades, Diego, o sea, sirve también para pedir permiso. O sea, literalmente los tres que te voy a mostrar son como para pedir permiso. Hasta aquí lo voy a mostrar. ¿Vale? Mira, le estoy agregando un uso nuevo. O sea, el can aparte de... De hablarme de una capacidad para hablar en el presente también sirve para pedir permiso. Mira, en su forma de pregunta, en su forma de pregunta también sirve para eso. Por ejemplo, te digo, can I, can I use your cell phone? ¿Qué es lo que significa esta pregunta, Diego? Puedo yo? Puedo usar. Puedo usar tu teléfono. Este, este, de can, este can. Ahorita te voy a enseñar la pronunciación porque tiene dos pronunciaciones. Uh, yo lo uso como ya porque en fin o sea en la vida real tú vas a usar un can ya porque en fin cómo es eso te has dado cuenta que cuando estamos en el cole en el high school en el, el, el elementary school no dicen can I go to the restroom please nos enseñan a decir con el can ¿cierto por qué porque tu profesor nunca te va a negar ir al baño o te va a negar al baño nunca ¿no? es imposible que alguien te diga no no vas a ir te das cuenta por ejemplo, yo soy tu hijo y te digo, hey, dad, can I use your cell phone, please? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que ya estoy? Estoy usando tu teléfono, ¿Cómo? o sea, te pregunto ya porque en fin, porque ya lo estoy usando, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? De Gracias. repente tú has comprado algunos pastelitos en la mesa y soy tu hija y digo, hey, dad, can I eat it? Yo te digo ya porque en fin, porque yo sé que tú nunca me vas a negar algo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese quien. Primero me das la Es onda. como es como inminente, digamos, como que Claro, es claro, es como que tú lo dices simplemente para sonar. Es como cuando me dices es como tú es como no sé cómo explicarlo, a ver, un ejemplo más sencillo podría ser Esto, Carlos, can you can you share the PDF? ¿Puedes pasarme tu PDF? O sea, tú lo estás tú estás haciendo, tú estás queriendo ser eh, formal, ¿cierto? Me estás diciendo, "Oye, ¿puedes pasarme tu PDF porque tú sabes que yo nunca te voy a decir que no?" ¿Te das cuenta? Ese es el primer uso, uh -huh. cuando ya sabes que nunca te va a decir que no. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Y el otro uso es que lo tienes como, como tú sabes que no te va a decir que no, lo más probable es que te diga que sí. Es este uso de confianza. Por ejemplo, tú eres mi compañero de trabajo, somos amigos, hemos somos amigos por 10 años. Y te digo, hey, can, can, you close the, can you close the window? ¿Puedes cerrar, la, ¿Puedes cerrar la ventana? Porque es tu amigo. O sea, tienen esa confianza de que te hablas con el que amo. Hey, can you close the window? Pero yo, por ejemplo, a mi jefe no le voy a decir, can you close the window? ¿Te das cuenta? No le voy a decir eso. Entonces el contexto tiene que ver, Así dice aquí mucha confianza y lo otro es que es inminente como tú lo mencionas. ¿Vamos bien? Uh -huh. Luego de eso tenemos el could. O sea que el could, aparte de servir para hablar de una habilidad o capacidad que tenía en el pasado, también es ¿no? para hablar de qué? De permiso, pero ya el significado cambia, no va a ser podía sino Podrías. Entonces yo Podría, le cambio. Sí. Could I use your yourself? ¿Te das cuenta? Te digo la misma pregunta. Solamente que ahora realmente estoy, estoy siendo cortés. Vale, aquí realmente. En cambio, en la otra vez como ya porque en fin. Porque es, eso me. Eso me. El, el momento de ir a un restaurante aquí. Siempre, me, siempre tengo esta confusión de no sé si se dice I want o I have. Siempre, o sea, no sé cuál suena más duro. Entonces, para. Ah, vale. Co co como es nunca como, me acuerdo, uh -huh. entonces mejor digo could. I, I could, no, no, no. Por ejemplo, el want es querer. Ok. okay. Y el want es querer. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías si tú vas a una tienda? O sea, me, me, me sirve, o sea, el one sirve que habría yo quiero tal cosa. Vas a una tienda y el señor de la tienda que vende te dice, sí, joven, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le venda? O te gustaría que él te diga, oye, sí, joven, eh, ¿qué desea que le venda? Entonces, hay palabras que, o sea, literalmente la, la, la transcripción sirve, o sea, yo quiero tal cosa, o, o ¿qué quiere usted? O sea, está bien porque se entiende que tú quieres algo, pero no usarías. No lo puedes usar. ¿Tú por, ejemplo, ¿Por qué no se usa? Porque suenas rude. Suenas grosero. Entonces, uh -huh. para eso sirven los niveles de cortesía. Hay palabras que tienen el mismo significado, pero lo vas a usar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si yo soy tu hijo y tú me dices, Carlos, ¿qué quieres? Uh, I want ice cream, I want ice cream. Es como que quiero helado, quiero helado. Y no tiene nada de malo si te lo digo porque tenemos confianza. Pero de repente, mi profesora de la, del colegio, si sí, Carlos, ¿qué quieres? No le voy a decir, I want ice cream, I want ice cream. Porque no es como que esté hablando con mi mamá, mi papá, con mi familia, con mis amigos cercanos. Sino que tendría que decir, um, me gustaría, I would like an ice cream. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que ver la situación y el contexto para no sonar grosero. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, yo en lugar de un want, por ejemplo, usaría el, el would like. Que lo vimos We ayer un like, poquito. Pero no, pero no lo usaría. Ahora, el verbo have literalmente sirve comer y también significa beber. Es por eso que cuando vamos a un restaurante, tú dices, I would like to have. Siempre se usa el have. ¿Por qué? Porque es me como que me, me gustaría, me gustaría comer o beber. O sea, este have ya se interpreta como cualquiera. Entonces tú puedes aquí dar una comida, como por ejemplo, no sé. Eh, Grilled chicken y... Grilled chicken Porque el have Significa comer o beber Y también puedes decir I would like to have And soda Porque el have Significa beber también En cambio uh -huh. Si tú me usas el eat Vas a tener que decir Algo para comer Y luego vas a tener Que cambiar de verbo Porque no es que Vas a decir beber En cambio con el ah. have ahorras todo eso Ok Ahora, es más común decir I would like to, me gustaría, me gustaría este have, like to have. que decir I want en luego want. No, 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 this is what I would like. ¿Vale? Ahora, claro. yo, por ¿Sí? ejemplo, utilizo el could I have. Yo utilizaría, por ejemplo, me gustaría comer um, ese could I Yo sería, Could I have? Could I have uh, a Caesar salad, por ejemplo. Me gustaría una ensalada César. ¿Podría, podría comer una ensalada? O sea, siempre le hacemos esa pregunta. ¿Te das cuenta? Y el could es que literalmente, o sea, te, explícitamente eres una persona cortés, ¿no? ¿eh? Una persona cortés. Aquí, aquí hay bastante confianza, o ya, porque en fin. ¿Vale? Pregunta. Cuando tú te pierdes de repente en el metro, en una estación del tren y encuentras un policía, ¿qué le dirías? ¿Can you help me or could you help me? Could you help me. Could you... Profesor, pero yo sé que el policía sí o sí me va a ayudar. Sí, pero es un policía, entonces. Por tal razón, yo voy a tener que ser cortés con el policía porque a mí me enseñaron a ser cortés. Entonces, yo voy a ser cut, usar could you help me, a pesar de que sé que el policía me va, no me va a negar su ayuda. ¿Te das cuenta? Vamos bien. Uh -huh. Igualito, tú sabes que yo te voy a pasar el archivo, o sea, porque tenemos esa confianza, Carlos. Can you share the presentation? Can you help me with this part? Porque sabes que te voy a negar, no te voy a negar porque tenemos esa confianza, pero en el hipotético caso de que entre un profesor nuevo tú a él no le vas a decir que you, porque es su primera vez que se ven, entonces tendrías que decir, could you share the presentation, please? Porque es la primera vez que lo ve, entonces todavía no tienen esa confianza y realmente tienes que hacer cortes. Ahora, profe, ¿para qué sirve esto de la cortesía? Allá lo que se llama construir rapport, que significa que se, se ve mucho en lo que es el trabajo en equipo, el teamwork. Eh, no, imagínate que tú eres el jefe de alguien, estás a cargo de un grupo de personas. Yo, ¿cómo lo siento? Este, yo soy tu jefe, estoy, estoy trabajando acá, ¿tú, tú, 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 tú. ¿Tú vienes? y me dices oye este um, can I use your can I use your can I use or or I want to use your I want to use your computer me dice hey, quiero usar tu computadora y tú te sientes como que obviamente tú le tienes que dar la computadora porque es el jefe sí o no uh -huh. pero tú cómo te sientes ah qué pesado o sea como que trata mal a la gente no trata mal a la gente pero qué pasa si tu jefe viene y tú sabes que le vas a tener que algo le dices um, Diego uh, do you mind or could I use your computer please podría usar tu combo yo sé que no me vas a negar el uso tampoco porque soy tu jefe y es parte de la empresa en... pero se siente bien de que él te trate con respeto sí o no entonces para eso sirve para generar rapport para, para poder expresarte correctamente o sea nunca está de más tener modales por eso se llama modal verbs nunca está de más un please Nunca está de más un thank you. O sea, tienes que ver esos momentos en los que tú puedes ser eh, cortés, ¿vale? Porque vas a caer bien. Eso es lo que uno quiere. Entonces, ya tenemos el can y tenemos el could. Y por último, tenemos el may. El may. Y acá tenemos, por ejemplo, el may I use your cell phone. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en, en las clases en otros países como en México y, y en Perú, eh, a los alumnos les enseñan a usar el may, le dicen, may I go to the bathroom, o sea, le enseñan el mal, o sea, el bathroom es el baño de su casa, pero le dicen, may, may, I, use, may, may, I, may I go to the bathroom, please, o sea, están siendo recontraformales. Yo sé que hay un respeto que tienen que tener a su profesor, pero para mí es anti, antinatural, o sea, no lo veo común. Es como decir, eh, ¿ha, visto, ¿ha visto el chavo del 8? ¿Sí? ¿No? ¿Ha visto uh -huh. cuando se trataba Doña Florinda con el señor Jirafales? ¿Le importaría usted a pasar una tacita de.? Yo lo siento ese MEI de esa forma, o sea, porque ese MEI así lo usan. Y para serte honesto, yo estoy seguro que ni siquiera en una película has escuchado un MEI en el uso diario, a menos que realmente quieran ser cortés. Yo, cuando usaría un MEI, por ejemplo, en la universidad, si es que mi profesor, mi catedrático es un viejito, ¿no? Yo los respeto, hay un respeto y usaría el mail pero si no hay confianza un cut con el cut me salgo de todo o si sea, el cut es tu vieja confiable siempre úsame el cut cuando ya tienes bastante sí. confianza utilízame un can y cuando quieras ser recontraformal formal utilízame un mail ahora yo te digo algo el mail casi no lo vas a usar mucho a menos que quieras ser formal vale hasta aquí sí sí vas. no casi yo no uso mucho el mail uso más el cut es que, es que yeah. realmente el cut es el ideal el cut no eres ni, ni confianzudo, pero tampoco eres contraformal. Eres una persona que tiene modales. Estamos bien. Uh -huh. ya. Ahora, hasta aquí quedaría bonito los modales, porque hay tres, pero realmente hay dos más que no son modales, sino que son oraciones del presente simple que me sirven también como modales. Ahora, yo te hago una pregunta. Tú te acuerdas que yo te comenté que hay verbos que cuando se unen con otro, ¿cómo lo tengo que hacer para unir dos verbos? Con el to o con, con el, el to, ING. O, o al segundo ING. verbo le agrego su versión ING. ¿Estamos de acuerdo? ING. Ajá. Genial. Te doy una, un verbo más. Te doy el verbo mind. Te, te comparto un verbo más. De las listas que te compartí, ahora te estoy compartiendo el verbo mind. O sea, poco a poco... Te de la lista idea. de... ¿Cuál lista de qué? ¿Lista de aquí, de te, yo te dije que, por ejemplo, el have to va con el ver, con verbo to. El one va con el to. Te dije que el manage va con el to. Te dije que el... El need va con el to. Te solté esos de allí. Pero luego te solté aquí, creo que te solté el like, te solté el finish y te solté el avoid. Esa es la pequeña lista que te di. Te dije no te voy a dar más. ¿Por qué? Porque poco a poco irás aprendiendo. Entonces, el día de hoy te voy a soltar el mind. Aquí te los dejo por si no lo tenías. Mind, like, finish y el avoid. Profe, ¿qué significa avoid? Evitar. Profe, ¿qué significa finish? Terminar. ¿Qué significa like? No. Gustar. Te dejo otro. Love y hate. ¿Qué significa my? Importar. ¿Qué significa need? Necesitar. Manage, administrar. Want, querer y have. Tener que. Que ya sabes cómo se tener. usa, sí o no. Vale. Uh -huh. Entonces, yo creaba una oración como, por ejemplo, I like cooking. Me gusta cocinar. ¿Te das cuenta? I like cooking. ¿Y quiero cocinar? ¿Cómo sería? I want to. Cook. I want to cook. Que en la clase de ayer que vimos pronunciación, nos dimos cuenta de que podría pronunciar como want wanna, ah, wanna, wanna cook. I wanna cook. I wanna cook. ¿Te das cuenta? Pero. No. Primero. O sea, primero. Dos, dos, dos consonantes, elimino la una. O sea, sería, no, cuando I tengas to... dos consonantes iguales, eliminas la primera consonante. Exacto. Y Pero sería, luego tienes want... N, N T y sonido de vocal. Como la palabra 20. 20. Oh. Sería pues Wanna. ¿Te das cuenta? O sea, ese es el origen de por qué los nativos has escuchado, no sé si dicen Wanna, por esta cosa. Wanna. Bueno. Uh -huh. Entonces, aquí te la he dado. Ahora, yo te estoy compartiendo el mind. ¿El mind significa qué cosa significa? Importar. Importar. Entonces, por ejemplo, yo. El, este. Lo voy a importar de emoción, o sea, de, me importa tu sentimiento. Mm, te voy a dar el ejemplo y tú te vas a dar cuenta. Mira. Te digo, hey, do you mind uh, closing the door? ¿te, te, ¿Te importa cerrar la puerta? Te das cuenta. Yo lo veo como que un, um, está casi en la misma línea del Ken. Oye, ¿te, ¿te importa cerrar la puerta, por favor? Si tú le agregas un please, ya lo pasa al Ken. Pero si me lo dice solo, yo diría que es... Atrásito del Ken. Si le quito el please. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Te digo... Diego, eh, un favor. Um, te, te, ¿Te importaría cerrar la puerta, porfa? Estoy siendo... Porque somos... So, es, hay confianza. Entonces, ¿te, te importa cerrar la puerta, porfa? Por please. Ya, yeah. después del Ken. Que es lo mismo. que you close the door, please? ¿Te das cuenta? Uh -huh. Está un pelín más arribita. ¿Ok? Hay confianza, sí. Pero un pelín. Un pelín más arribita, ¿no? De repente somos amigos, sí. Pero no hay... Yo no quiero sonar formal. Ahí está, mira. Somos, somos compañeros de trabajo, pero no quiero sonar bastante formal. ¿Ok? Porque de repente tú eres menor que yo y te digo, oye, pero ¿puedes cerrar la puerta, porfa? ¿Te das cuenta para, para no caer pesado? ¿Vamos bien? ¿Sí? Uh -huh, sí. Yeah. Ahora aquí te voy a agregar una, un tema que vimos el día de. Bueno, lo vimos el día de ayer que estábamos hablando sobre las preguntitas, que era el would. ¿Qué te dije? Tienes harta chamba para mañana. ¿Qué el would, ah. cuando le agrego un verbo, Día. Exactamente, que, que ya captaste la idea. Entonces sería, I would go, sería yo iría, ¿cierto? Yeah. Uh -huh. I would mind. es me, me importaría, ¿cierto? Pero uh -huh. el my cuando se junta con otro verbo, se junta con un verbo con ing, ¿estamos de acuerdo? ¿Cierto? Oh, ok. Porque acá te acabo de decir. Claro el mind con junta sí. con otro va con ING. Entonces yo sí. le hago pregunta, lo hago pregunta y mira. Te digo, oye, um, oye, ¿te importaría cerrar la puerta, por favor? ¿Te das cuenta? Ese, ¿would you mind closing the door? Yo lo ubico, ¿dónde lo ubico? Después de no. mind. No, no, sí, me refiero en niveles. Ah, sí, claro. Sería entre could entre and may. Un poquito más formal. Claro que sí. No, no te escucho. Ah, vale, Now, ahora me escuchas. Oh. Sí. A ver un segundo. Ah, um, ya está fijado, ya sale. Yo lo hago a computer. Ok, it's okay. Entonces te das cuenta que yo lo veo como que un pelín más formal que el cut. Uh -huh. Un pelín, o sea, no te digo que es más, sino que es un pelín. El would you mind. ¿Esto te importaría cerrar la puerta? Aunque me estoy equivocando. Espérate un segundo. Esto está al mismo nivel del cut. Hay uno más. Hay uno más que también lo tenemos que dejar en standby, que es el que va aquí. Que eso lo dejamos en standby. No te lo puedo enseñar. ¿Por qué? Porque todavía nos falta aprender más temitas. Que hay uno que es igualito que este, pero ya está compasado. ¿Y listo? Esos son los verbos modales. ¿Qué te pareció este resumen completo, la verdad? Que me hubiese gustado que me lo expliquen así, porque más lo que me confundían. Como te digo, si tú pones en internet el uso del shoot con el hora y con el hard better, te va a salir lo mismo. O sea, pero el uso es lo que me importa. O sea, ¿En qué momento uso a ah, hard better algo malo pasa? Shoot es un consejito mío, el hora es un consejito mío más fuerte, o puede que sea algo más moral. ¿Vale? Oye, deberías pedir disculpa, deberías pedir perdón. Oye, deberías hacer tal cosa porque es algo moral. Luego el have to porque es necesario que lo haga. El don't have to porque no es necesario que lo haga. El más, debo de hacerlo, es más fuerte que un have to. Y lo más probable también es que esté dentro de algunas leyes, algún lineamiento o algún documento. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué crees que te van a decir cuando te entregan un, tu contrato? Te van a decir, oye, este, no tienes que compartir información. You don't have to share uh, information or... You must not share information. ¿Qué te van a decir? You don't have to. You mustn't. You, you mustn't. You mustn't. Porque tienes un contrato. Y en el contrato va a decir mustn't. No va a decir un have to. Don't have to. Ahora. ¿Qué más? Luego vimos aquí los... los el can y el could. Es para hablar de... Eh, que tienes alguna habilidad. Unas en presente. Unas en pasado. Y luego arrancamos con... Lo que son permisos. Que aquí te estoy dando el orden. Mientras más bajas. Más cortés. Y más polite eres. Ahora. Profesor, ¿es todos los usos? No, nos faltan los usos de probabilidades. Nos faltan los usos de probabilidades, que más que todo son. Um, Podría ser tal cosa, no estoy seguro. Esas es de probabilidades todavía no lo vamos a tocar. Primero quiero dejarte con esto. Yo te voy a mandar un pequeño test. ¿Vale? Te voy a mandar este archivo, ¿vale? Dame un segundo. Okay. Eh, trata de repasarlo, de estudiarlo. Te he creado un test también. Y luego la otra sesión como tenemos gramática, full speaking, gramática, full speaking. Entonces aquí tenemos modales. Espera, un segundo. Un segundito. Te voy a explicar más o menos el cuestionario que te voy a mandar. Te lo voy a pasar en tu WhatsApp. It's loaded, está cargando. Mientras, ¿tienes alguna pregunta para mí? No. Genial. Creo que no. Espero que no está claro. Okay. Igual cualquier duda que tenga voy a. O sea, primero siempre leo y, y en el caso de ahí. A ver, mira, te acabo de mandar el, el PDF con el resumen de lo que acabamos de estudiar el día de hoy. Ah, me sale que está cargando. Ya está ya te debe de haber llegado. Y te voy a mandar un test, más que todo, para que tú más o menos veas el, el uso. Mm, igual, checate todo el test. Es checate todo el mes. Este es un test que se toma eh, normalmente en el décimo mes, casi en la clase. En un instituto tradicional de tres años, se tomaría en la clase número 10 por 18, en la clase 180. ¿Ok? Este examen se tomaría en la clase 180. Quiero que lo analices, quiero que lo cheques. ¿El examen está en dónde, perdón? te lo voy a mandar por tu whatsapp ok te lo voy a mandar por tu whatsapp como te digo si no sabes todo no pasa nada ese examen se ve como en la clase 180 quiero medir más que todo en el vocabulario que tienes vale y el día de mañana te voy a evaluar las preguntas que se encuentran en la parte final mira te voy a compartir en un segundito ya con eso cerramos la lección eh, aquí estamos. Mar marca te estoy dejando preguntas libres también como por ejemplo ese mos, el all off para ver más o menos si conoces estos temitas y yo preparo una lección aparte. ¿Ok? Aquí te estoy evaluando algunas algunos temitas, vale vocabulario para que lo cheques, ok De todas formas yo te voy a mandar esto no es necesario que lo hagas, es como para que tú vayas revisando, quiero ver cómo harías este examen. Lo que sí te voy a evaluar y lo que te voy a pedir que me mandes es lo siguiente, es este de aquí. Este de aquí es este tu examen de hoy. El que te voy a mandar ahorita. Dame un segundo. Este examen del día de hoy. A ver dónde está. ¿Dónde está tu examen? A ver. Eso es para que cheques, como te repito. Y lo que te voy a mandar ahorita es este examen. Uh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Fixing, 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 fixing. Aquí está. Ya la encontré. Es una imagen nada más. Aquí está. Uh, a ver. Ok. Te lo mandé por tu chat. Es para que me analices un poco el texto es ese de allí uh, okay. es una foto verdad sí sí es una foto yeah. y el siguiente que dice which model should I use a ver ahí quiero que me digas cuál eh, serían cuáles serían tus respuestas ahí está te he mandado eso nada más recuerda que tienes que analizar eh, si tú consideras que es una, una, una que está en una ley, o sea, tú quiero que pongas en práctica el uso. Tienes que analizar. Está, bien. Eh, ¿Vale? A ver, espérame. Déjame te gustaría sí, que desarrolle uno y, y te dejo el resto. Para entender. Ajá. Vale. vale Vamos con el siguiente. A ver, voy a desarrollar la número uno y luego tú arrancas con las demás. Mira. Okay. La número y me uso. Me dice, oye, selecciona cuál es la que es correcta. Y mira, te dice. If you like impressionist art you should visit the museum of d'Orsay in Paris. Ya tenemos aquí la uno y la segunda, ¿vale? Voy a hacer esta nada más. Tenemos que uno me dice shoot y uno me dice have to. Ah, Carlos me dijo shoot es yo creo que lo mejor para ti y en cambio el have to significa porque es necesario ahora. ¿Cómo dirías, Diego? Oye, Diego, si si te gusta el arte impresionista, oye, creo que lo mejor para ti es que visites el Museo de Arte de París. ¿O crees que te diga? Have oye, to. Diego, si te gusta el, el arte el arte impresionista, es necesario que me visites el Museo de Arte en París. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería lo correcto? Have to... Incorrecto. Tú no me no. puedes obligar a que yo visite si es que me. Mira, si te gusta, ¿eh? si te gusta, ¿es necesario que lo hagas? O, oye, si te gusta, creo que lo mejor uh, para so ti. Si te gusta, Ajá. porque, porque no, 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 no estás asegurando, si no estás suponiendo. Si te gusta, sí. Diego, creo que lo mejor para ti es que visites, esa porque vas a sacarle mucho provecho. Uh -huh, uh -huh. Ahora, aquí, sí. mira, uh -huh. vamos con la número dos. Oye, ah, creo, creo sí. que los chicos eh, deberían respetar a sus padres o deben de respetar a sus padres. Mira qué dice acá. Shoot. es correcto yo creo ¿eh? porque puede que otros no respeten pero oye, creo según mi opinión que los chicos eh, es lo mejor para ellos que respeten a sus padres ¿eh? te das cuenta mm -hmm. y listo mm -hmm. así quiero que completes los otros vale ya yeah. okay cualquier cosita me escribes y sí y a la próxima sesión que es mañana igual creo que es a la misma hora cierto sí vale el día de mañana tenemos speaking tenemos speaking 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 so that will be all. Yeah. bye bye take care thank you guys have a nice day